Nuestro pasillo, esa evocación del amor romántico, una guitarra que vibra de pasión en cada acorde, un blues del amor no resuelto. Su esencia prevalece a lo largo de los años y a pesar de que pueda cambiar su atuendo con diferentes versiones, aunque se vista de seda, pasillo se queda. Si nos vamos al momento actual que vivimos, vemos que el pasillo empieza a querer romper sus moldes. El pasillo empieza a estar en contacto con los conceptos de la fusión. Sin poder mirar. La fusión con muchas músicas del mundo. Luz, tú que estás. Con el pop, con el jazz. Dejan sin cerrar las sombras y el llanto. El fado, como en algunos casos. Según los entendidos, el compás determinante de un pasillo es de 3x4. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ese es un pasillo. Quizás nuestro pasillo en los primeros 50, 70 años fue súper marcado. Es casi una marcha, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es muy marcado. En la actualidad, el compás se mantiene. Pero es la armonía la que rompe con los moldes del pasado, abriéndonos a otras posibilidades acordes a las necesidades del presente. Los acordes empiezan a ser utilizados con diferentes colores, ¿no? Consternando el silencio. Y nos trae una visión completamente distinta del resultado. En sus inicios, los compositores se manejaban de manera empírica, sin ninguna preparación académica. Hoy por hoy, el desarrollo del conocimiento y la tecnología musical hace que el pasillo aproveche estos recursos para la actual generación. El pasillo era algo muy popular, ¿no? Entonces era música de la esquina. Ahora, respondiendo a una mejor educación, nos hace que nuestro pasillo también se plantee en esos términos. Que dijiste que es mi suerte, estoy muriendo. Estamos ahora en ese momento disfrutando de un pasillo que todavía sigue luchando por avanzar, ¿no? Entonces es algo que está vivo y sigue caminando. Soy Madeline Gain Cortés, nací en Guayaquil, aquí en Ecuador, ombligo del planeta Tierra. País de mezclas y fusiones que van desde el arte, la música, hasta las etnias. Yo, por ejemplo, soy una fusión. Fusión de mis abuelos paternos ingleses y mis abuelos maternos afroecuatorianos. Pero obviamente tengo una esencia propia que me define. Lo mismo pasa con el arte, y en este caso particular, con el pasillo. Hoy el arte se viste de pasillo contemporáneo. Les invitamos a abrir su corazón y su mente a nuevas propuestas. Porque como habrán notado, contamos con una infinidad de instrumentos que logran tejer un puente entre el ayer y el futuro. Esto es Expresarte. Casi todos los músicos ecuatorianos les ha interesado en algún punto de su carrera retomar la música tradicional ecuatoriana y fusionarla con nuevas alternativas sonoras. Por ejemplo, si yo tomo este pasillo y lo mezclo con jazz, este podría ser el resultado final. Bonito, ¿no es verdad? Sin embargo, hay quienes prefieren el color en su estado puro y natural. Yo crecí en un ambiente de música ecuatoriana, me crié con mis abuelitos paternos y mi abuelita específicamente desde siempre ha escuchado pasillos, incluso conoció a Julio Jaramillo
tiene incluso una foto inédita que ningún medio de comunicación posee, una foto en la que está ella con Julio Jaramillo en una reunión. Entonces, desde pequeño siempre me contó historias, anécdotas, de que Julio Jaramillo la llevaba a serenata y el papá de ella era muy fregado. Entonces, ahí fue naciendo el amor por esta música. Me acostumbré a escuchar los pasillos y aprendí a amar. De a poco fui extendiéndome más con el repertorio. Muchos me dirán, bueno, tú eres joven, ¿y por qué cantas una canción o por qué compones un pasillo tan triste? Mi pasillo habla de... es una historia que fue verídica. Yo un día soñé, estaba durmiendo, yo siempre llegaba del colegio del Vicente Rocafuerte, llegaba, yo estudiaba en la mañana, llegaba, almorzaba, me bañaba y me acostaba a dormir. Entonces me levantaba más o menos a las 5 de la tarde y ahí me levanté habiendo soñado esta historia de una pareja cuya esposa fallece de manera inesperada y al esposo, de tanta tristeza y melancolía y con el recuerdo de ella, llora y le canta esta canción. A un conocido, un amigo mío, se le había muerto la esposa. Entonces mi sueño había sido una especie de aviso de lo que había sucedido. Te suplico para enfrentar la triste realidad, o mejor de una vez, Señor bendito, quítame la existencia terrenal, o mejor de una vez, Señor bendito, quítame la existencia terrenal. La muerte nos separó sin avisarnos. Ay, qué inmenso dolor y cruel quebranto. Pero yo sé que me estás esperando. En el cielo te seguiré adorando. En el cielo te seguiré adorando.
Nosotros los artistas jóvenes lo estamos ganando a ese público nuevo, a ese público de nuestra edad, a ese público de nuestra época. Entonces pienso yo que no es lo mismo llegar al público joven cantando un pasillo con un artista de 60 o 70 años. Entonces un joven de 24, de 25 años llega más fácil a un joven de la misma edad, sin importar cómo esté tocado el pasillo, si está tocado modernizado o si está tocado de manera tradicional. La ciudad, ese mágico y despejado lugar en donde los encuentros y desencuentros tejen historias, al igual que en los pasillos. Sentencias que se fusionan, que se dibujan, que atrapan color, historias para cantar e interpretar. Nadie puede negar que el pasillo está más allá del tiempo y el espacio, y que es capaz de unir almas, sentimientos e historias. Tocar un pasillo es a la vez un orgullo y a la vez un compromiso bien difícil, una responsabilidad complicada, porque hay que sentirlo, hay que vivirlo. Primero, el dulce sonido de una guitarra acústica en manos de un hombre que se apunta hacia los grandes. Soy Hugo Jácome. Yo siempre digo que soy guitarrista a tiempo completo y trabajo en mi tiempo libre. Lo que me gusta de la guitarra es que es un reto. Es un instrumento muy difícil, traicionero. Pocas veces me llevo bien con ella. Entonces, el buscar siempre esos 10 minutitos de gloria después de 8, 9, 12 horas de estar buscándolo, es lo que te motiva a seguir. Y una multitud como testigo de sentimientos profundos. Para mí es una forma de expresar sentimientos muy bonitos, ¿no? De nostalgia. Por el ser amado, que a veces se va, añoras que vuelva. Si estoy triste, puedo escuchar un pasillo, si estoy alegre también, o sea, depende mucho. Pero creo que no es tanto el cuándo, sino lo que significa para mí. Segundo, el trazo de un pincel que retrata sentimientos. Me llamo Cristian Mera, soy retratista, soy pintor. Siempre he tenido facilidad para los retratos, yo soy pintor, me gusta mancharme. Entonces me dediqué a... Dejé de pensar el qué hacer, el qué pintar, sino simplemente me dije retratos y cómo los voy a hacer. Y la soledad de un taller que se va llenando de sonidos y colores. Lo que implica un retrato es el enfrentamiento mío con esa persona. Individualmente. Yo hago una sesión fotográfica, una reunión previa con la persona, le conozco, conversamos con mi esposa, que es la fotógrafa. Entre clic y clic, él se descuida y es él. Muestra sus miedos, muestra cómo está en ese momento. Entonces, esas son las tomas que yo agarro para hacer el retrato. Partiendo de esa foto, pongo una música que más o menos, dentro de mi gusto, me vaya a llevar las vibraciones, las pinceladas hacia lo que esa persona me refleja. La música en mis cuadros tiene que ser una música sin letra, tiene que ser una música que tenga ritmo, que tenga sobresaltos. Porque hay momentos que uno está tranquilo y de repente necesita un sobresalto. Entonces, si la música va así, uno voy con la música, siempre voy así. Thank you.
experiencia con Hugo, mientras tocaba, hubo un momento en la interpretación que nos juntamos. Yo sentí que estábamos en una vibración más o menos igual y sí, él estaba tocando y nos conectamos. Fue algo que yo lo sentí, no sé él. Yo sí lo sentí y ese momento hubo un disfrute. Hubo un disfrute pintándolo a él. Genial, maestro, me encantó. Está bellísimo el cuadro. Muchas gracias. Qué bueno, Vito. Manejar un discurso creativo exclusivamente desde la modernidad sería algo tan drástico como negar el cordón umbilical que nos une a todo lo que conocemos. Bajo la aceptación de estas influencias, artistas vanguardistas como Juan Castro descubren en el pasillo nuevos acordes que los motivan, impregnan sentimientos que los apasionan para componer y ser aplaudidos por todo el colectivo. Él es el ganador del premio al Nuevo Pasillo de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Bienvenido. Me he sentido súper feliz de tocar en el piano de mi gran amigo, el maestro Luchito Verdugo, que es el gran luthier que tenemos aquí en el país, y tocar mi pasillo en un piano construido por él realmente me llena de muchísimo orgullo. Hice una composición para voz, violonchelo y piano, y eso fue lo que le llamó la atención al jurado y bueno, gracias a Dios gané el concurso en el mes de abril. Tuve muy poco tiempo para concebirlo, pero de ahí nació el pasillo Si No Estás. Es un tema dedicado a mi querida esposa, haciéndole un homenaje por todo el apoyo que he recibido de ella, porque nuestra carrera de músicos y de artistas en el Ecuador realmente todavía es un poco ir contracorriente, pero es algo que me apasiona mucho y que espero, digamos, que mi música y la música de muchos de nosotros los ecuatorianos se pueda escuchar fuera de nuestras fronteras. Esta canción de amor no tiene razón si no estás. La luna brilla si no estás. Ver sin poder mirar, sentir sin poder amar. Quiero dormirme para soñar. Estamos juntos, amor. Su color, pero no su aroma, si no estás. El trinar de los colibríes, yo ya no escucho, si no estás. Ver sin poder mirar. Sin poder amar.
dormirme para soñar que estamos juntos, amor. No me ande, pararé yo si no está. Trato de tocar siempre cosas delicadas y darle también luego un poco de movimiento. Me encanta el New Age y eso fue lo que yo traté de que sea parte de este ensamble de lo que es nuestro ritmo ecuatoriano con mi propuesta. En mi vida es la música, respiro a través de la música y soy feliz con lo que hago. El destino es un sabido, y cuando las cosas ya están escritas, es difícil huirles. Eso le pasó con El Pasillo al pianista José Manuel Ortiz y a su deseo por saber más de su bisabuelo, el compositor lojano Carlos Amable Ortiz. Para ser aún más precisos, todas estas coincidencias se mezclaron en su vida, a tal punto que el pianista terminó siendo un instrumento clave de un importante documento audiovisual. ¿Su deducción final? Solo les digo que un pollo y un cuy son los protagonistas de una rivalidad. El documental se llama Soñarse Muerto. Es un documental que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine Documental EDOC. Soñarse Muerto es una de las canciones de Carlos Amable y nace a partir de una anécdota que él soñaba que su hija lo veía muerto. Soñarse Muerto cuenta la historia de José Manuel Ortiz, que es un músico joven de 32 años, que tiene un abuelo, un bisabuelo, que fue uno de los músicos más importantes del país. Bueno, yo primero había oído en las reuniones familiares que tenía un bisabuelo que fue un gran músico. Lo escuchaba como algo anecdótico, en realidad. Y recuerdo clarito, ¿no?, cuando fui a la casa de Benjamín a verlas. A ver, para curiosear, ¿no? No sabía qué iba a encontrar. Y ahí me encontré con los 4 volúmenes, que son los originales, y era una locura ver eso, ¿no? Primero la prolijidad con la que están escritos, están las fechas. Porque me encantó esta situación de esta necesidad de Carlos Amable de fechar las cosas. Mi bisabuelo fue Carlos Amable Ortiz, nació en 1859 y murió en 1937. Carlos Amable Ortiz fue el primer músico inscrito en el Conservatorio Nacional, es decir, el primer músico académico del país, quien dejó 237 partituras que ahora son parte del legado musical del Ecuador. Y el documental es un viaje investigativo desde el punto de vista de José Manuel, a través del pasado, a través de las memorias, ¿no?, a través de descubrir la música de su bisabuelo. Él era muy curioso, entonces parece que toda la música que llegaba a Guayaquil, que era el puerto del Ecuador, él se daba modos para conseguirla. Entonces, en su archivo encuentras tangos, encuentras música clásica, encuentras música popular de Europa. Entre todos esos géneros, El Pasillo era uno de los principales, pues, con el vals, que se parece que como que desciende, pues, El Pasillo. En
Entre las anécdotas que rodean la figura de Carlos Amable está la que le otorga el apodo del Pollo, apelativo que se quedó plasmado en la memoria de la historia. Este apodo le fue dado por dos razones. Una de esas es que su padre era militar y en esa época, creo que hasta ahora le siguen llamando a los militares gallos. Entonces, por ende, los hijos les dicen pollos. A mi bisabuelo le decían el Pollo. En un texto se cuenta que él era muy religioso. En ese tiempo no había luz eléctrica, entonces las iglesias se iluminaban con velas. Y él, al sentir el fervor, pues religioso, abría sus brazos hacia la cruz. Y la gente que miraba desde atrás, porque él se ponía capa, veía como la imagen de un pollo abriendo las alas. A medida que yo iba investigando en el documental, yo también como que iba descubriendo un montón de cosas, ¿no? Sobre la música ecuatoriana, sobre la vida de Carlos Amable. Para mí era eso, era como armar un rompecabezas con todas las cosas que íbamos encontrando y materializar como una vida que estaba completamente archivada. Yo considero que Carlos Amable, su obra es un legado y es justamente parte del patrimonio. Yo soy José Manuel Ortiz. ¿Yo? Soy José Manuel Ortiz. Sí, 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 lo dije bien. Va de nuevo. Soy José Manuel Ortiz y me dedico a hacer música y a enseñar también. Yo empecé tocando batería en realidad, empecé a los 13 años y en la universidad decidí dedicarme a la música y cuando entré a la universidad tenía clases de piano complementarias y ahí fue donde me enamoré pues del piano. El nieto del Cui es una historia curiosa porque él escribió esta pieza, perdón, Soñarse Muerto. Un músico llamado Antonio Nieto, que le decían el Cui, escribió una pieza burlándose de ese pasillo y la llamó Soñarse Pollo. Entonces, Carlos Amable decidió escribirle un pasillo también como de burla, ¿no? Y le dedicó a él y le llamó Nieto del Cui. Entonces, un poco ahí se escucha un cui que grita, un cui que corre, un poco representando eso con el piano. Thank you.
pensado que identificarse con su padre es muy difícil después de cierta edad? Vamos por ahí buscando construir nuestra propia historia, tratando lo mejor posible de no parecernos a él. Y cuando menos lo pensamos, ¡suas! Tenemos más cosas en común de lo que parece con nuestro viejo. Esto le pasó a Andrés Noboa, que entre el blues y el jazz le estuvo haciendo el desquite al pasillo. Hasta que confrontó sus raíces, justamente con quien le enseñó los primeros acordes en el arte musical. En los minutos que faltan, tenso las cuerdas y la voz. Mi nombre es Mauricio Noboa, estoy en la música profesionalmente ya hace varios años. Yo soy Andrés Noboa. Mi acercamiento con la música ecuatoriana ha sido esta la primera vez, es decir, la primera vez de manera directa a través de mi papá, eso sí se ha de notar. El nuevo pasillo tiene un poco la idea de buscar opciones de expresión de esta música auténticas. Yo creo que dentro de lo que yo puedo hacer o lo que yo he hecho, he procurado ser lo más honesto conmigo y honesto con lo que yo sé de esta música. No he tenido esa cercanía literaria como la tiene el hijo mío y como la tiene este amigo Felipe Cisternas, para quien le mando un saludo desde esta vitrina musical, quien tuvo podemos decir, la generosidad de escribir estas letras para algunos de mis pasillos. Uno se llama Una tarde oscura. Yo creo que aquí no me desprendí mucho del concepto fundamental del pasillo, que es el romance fatalista, ¿no? Algún momento de la vida tuve así un momento muy, muy triste, muy, muy angustioso en el ámbito amoroso, vamos a decirlo así. Y de ese momento difícil y angustioso me surgió la idea de escribir algo que vaya con esa. O sea, no escribí la letra otra vez, pero la música quería encontrar en ella ese espacio que me permitiera relatar por dónde salió el asunto. Las luces que al partir dejan sin cerrar las sombras y el llanto. Labios que al besar huyen sin decir la razón del canto. Si mis ojos tiemblan y se van buscando calle, parque, luna, si las bancas nos echan de menos. Mis pasos que al vagar pierden sin saber la huella del tiempo, la pena de olvidar, de dejar pasar la mudez y el miedo. Si mis ojos tiemblan y se van buscando calle, parque, luna, si las bancas nos echan de menos. La tarde extendió su distancia calma. Durará lo que al nacer muere el ocaso. Soñará. Que al partir dejan sin cerrar las sombras y el llanto. Tus labios que al besar huyen sin decir la razón del canto. Si mis ojos tiemblan y se van buscando calle, parque, luna, si las bancas no se van de nuevo, se van de nuevo, se van de nuevo, se van de nuevo.
se van de nuevo. Hay un momento de mi vida, hace unos años que tuve un problema de salud un poco serio. Luego de ello, parecía que se me hubiera acabado el carrete para componer, es decir, que ya, se acabó, ya, dedícate a otras cosas, toca, escribe, yo sé, alguna preparación musical tengo, yo qué sé, pero no salía nada. Y total, en los últimos meses han empezado a aflorarme algunas ideas y claro, voy a tocarles un pedacito de un pasillo, un pasillo con otro sonido mayor, digamos. La parte más importante de esta música es de hacer el trabajo con él, digamos, es volver a cero, en el sentido de que en las otras cosas, o sea, yo todo lo que toco me enseñó él, digamos, la parte guitarrística y muchas cosas musicales, pero volver a cero me refiero a que después de justamente haber hecho, supuestamente tener un montón de papeles que dicen que estudié música un montón de tiempo, volver a cero, es decir, como lo, para mí, volver a la casa y decir, no tengo idea cómo tocar este ritmo. Como le hubiera preguntado, como tenía 14 años, cómo se pone un do, ahora le tengo que decir cómo se hace un bajo en el pasillo 15 años más tarde, es de volver exactamente a cero. Y apartándonos del cliché de que el pasillo es la herencia nacional, hay que reconocer que para la mayoría es un placer, una lectura genética que ha pasado de nuestros bisabuelos a nuestros padres y de ellos a nosotros. Un gustito que deberíamos disfrutar juntos más frecuentemente. Con esa gente que nos quiere, nos conoce y nos comprende. Ese gustito que nos obliga a crear cuando se entiende el verdadero significado de la amistad. Nosotros somos el dúo Béjar Merchán, aquí con ustedes Daniel Merchán, en la guitarra y voz. Mi hermano de toda la vida, Hugo Béjar, y tocamos música del alma, desde Guayaquil y desde Quito, para todo el Ecuador, para todos ustedes. He esperado toda la mañana para escapar de este ataúd. Estamos componiendo pasillos que podrían decirse pasillos costeños, ¿no? Porque son como que la influencia realmente del pasillo que nosotros tenemos. Con Hugo siempre hemos estado haciendo música desde hace más de 13 años. Uh-huh. Y bueno, ahora este ensamble, que es un ensamble de hermandad, de folclore, lo hemos hecho sin la intención de hacer realmente música folclórica o pasillos, simplemente cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, dijimos, oye, ¿sabes qué, Huguito? Estábamos haciendo pasillos, no sabíamos que esto era un pasillo. Un dolor en el alma, que es autoría de Hugo Béjar. Esta canción habla prácticamente de extrañar a un ser querido que realmente ya no está, pero que se añora su presencia. Bueno, ahora sí. Ahora sí, oí. Vamos ahí. Desde Cumbayá, un dolor en el alma. Yo, la golondrina que volaba soy, y hoy ya no quiero ni cantar, nena. Un ojo me falta si no estás, amor. Melancolía tú me pintas al pasar. Manos son dos cometas, quemaron toda mi desilusión, mataron todo lo que había en mí, que
un alma y no tenías color. Si tú eres mi sol, luz tú que estás, no me dejes más cerca de mí. Esta canción, si nos acordamos, se llama Hipocresía. Una canción que compusimos a los 14 años y estábamos muy enojados con todo lo que estaba pasando. Muy diferente a lo que estamos haciendo ahorita. Estaba equivocado, me tenías como un tarado. Ya no soy así, pero vas a ver, te vas a arrepentir. No podrás ocultar tu vergüenza nunca más, porque sabes que como yo nunca nadie te va a amar. Qué distintos los dos. Tu vida empieza y yo voy por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. A que los pasillos se parecen a la vida cotidiana. Eso de que ya de vivir tengo pereza es muy común en todas las generaciones. Nuestros novísimos artistas hoy encuentran coincidencias de este tipo en las letras de los pasillos, como una confrontación a nuestra cotidianidad, a nuestros sentimientos comunes y a esa verdad que parece que nos ha tocado a todos en cada época de la humanidad. Yo vengo casi toda mi vida trabajando sobre la música ecuatoriana, es una pasión que tengo. Sabemos todos que no solamente el pasillo es como género ecuatoriano, de hecho el pasillo parte del vals austriaco, ¿cierto? Y también se lo toca en Colombia, en partes de Venezuela. En el norte de Perú aprecian mucho el pasillo ecuatoriano, sobre todo, ¿cierto? Tres cuartos es un compás regular, ¿cierto? De tres cuartos, tres sobre cuatro. Y el pasillo normalmente sería así. El que cantamos, ¿no? Qué distinto los dos, tu vida empieza.
eso sería, ¿no? Entonces yo lo hacía y sí, yo. Qué distintos los dos, tu vida empieza y yo voy a por la mitad del día. Ya, es más o menos para que sientan la diferencia de lo que es un 3 cuartos y el 6 octavos. A nosotros nos gusta mucho utilizar palabras foráneas, sería como los remembers, ¿cierto? Esos amores que en un determinado momento se vuelven imposibles, pero el amor siempre está, lo que hay problemas y entonces ya no pueden estar juntos y hay esos encontrones fortuitos, digamos, de vez en cuando para recordarlo, ¿no? Para recordar ese amor. Va un poco por ahí la letra de esta canción. Chao. Cuéntate un chiste, Fecho. Para alegrar el pasillo. Remembers. Nunca con el silbido sordo que fecunda tu sombra de instintos y de resurrección. Esta tarde enlutada, dilatada de frío, íntegra y segmentada, no vendrás ya siempre íntegra y segmentada, no vendrás ya siempre. Desiertos, consternando el silencio que hay en mi soledad. He soñado tu beso en cada parte mía y he vuelto con la lluvia, con pausa y con pudor. He vuelto con la lluvia, con pausa y con pudor, jugando bajo el árbol, mientras dura la espera, raída y deshojada, te dejaré traviesa, revolviendo la tarde. Ya nunca, ni yo vendré ya siempre, y no vendrás ya nunca, ni yo vendré ya siempre. La música va a vivir para siempre y la música ecuatoriana, obviamente para los ecuatorianos, siempre va a existir. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es hacer nuevas propuestas para internacionalizar nuestra música, ¿no? Toda una explosión de sabores que se entremezclan en la boca. Sensaciones, texturas, colores, sonidos. De eso también se trata el arte, de desatar nuevas experiencias para quienes lo aprecian.
y algunas nuevas formas de interpretar el pasillo son un verdadero placer. Los invitamos a probar una nueva forma de pasillo que sabe a algo parecido a libertad. Es en tu boca que encontré mi cielo. Nuestra agrupación se llama Fantasía Ensamble, un ensamble vocal. Está conformado por voces, únicamente voces, y es menos que un coro. O sea, un coro, para ser un coro tienen que ser al menos 12 voces. En este caso somos 5 voces, es una voz por cada, hace cada persona una voz distinta. Eso es un ensamble. Dum, 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 dum. Realmente todas tenemos una escuela técnica lírica. En lo que respecta a Cecilia y a mí, somos más defensoras de lo que es la música popular, estamos más andando por el jazz, por la música brasilera, pero ambas tenemos una pasión y una conciencia de que tenemos que trabajar un poco conociendo y ahondando en nuestras raíces populares. Entonces, básicamente, con esa esencia es que hemos formado el grupo. Una señora petita, fondo, la mujer de Don Tipo, está haciendo un tipo, ya no sé si está hablando, pidiendo que yo le quiera. Una señora petita, fondo, la mujer de Don Tipo, está haciendo un tipo, ya no sé si está hablando, pidiendo que yo le quiera. Ay, señora, calle, 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 no me diga, por Dios se me descompone el manga. Paciencia, sale, sale de mí. Quiere con este bechichón primo, tan simplón y destemplado tambor, que les amarrera don divorcio para quedarme siempre solita. Yo, ay, señora, calle, 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 no me diga, por Dios, si se me descompone el maná. La paciencia, sale, sale de mí. Quiere con este bechichón primo, tan simplón y destemplado tambor, que les amarrera don divorcio para quedarme siempre solita. Yo, pa, 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 pa. Usted que es tan retrechero y galante, ¿cuántas no habrán retado en su rebanque de tiburones y de tiburones? No se habrá quedado aquí, quedando también. Ay, señora, calle, 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 no me diga, por Dios, se me descompone el mágico. La paciencia sale, sale de mí. Quiere con este avechucho bribón, tan simplón y destemplado tambor, que les amarrará don divorcio para quedarme siempre solita. Yo, ay, señora, calle, 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 no me diga, por Dios, se me descompone el magia. La paciencia sale, sale de mí. ¿Qué haré con este avechucho vivo, tan simplón y destemplado tambor, que les amarrará don divorcio para quedarme siempre solita? Yo, pa, 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 pa. Y el segundo pasillo es un pasillo de reto que se llama Petita Pontón. Rescatado por Lidia Novoa y la encontramos en el libro de pasillos de Alrededor del Pasillo de Vilma Granda. Fue ahí que yo la escuché por primera vez. Realmente es una versión de una señora, seguro pianista, que cantaba con su familia y ella trajo eso de generación. Me supongo que su abuelo, su bisabuelo la cantaba y eso lo plasmó en un audio muy casero. Y de eso hemos logrado hacer ya un audio un poco más profesional. Sería muy fácil decir que el propósito de este programa es preservar el pasillo dentro de la memoria colectiva, pero no,
Nuestro propósito real es despertar la mente frente a un mundo de posibilidades que parten de una esencia real, pura y honesta. Y por sobre todo, el amor es uno y como el pasillo, siempre nos alcanza. Y más claro, les juro por los espíritus de los pasillos pasados, presentes y futuros que no morirá jamás.